Videos, pero eran cosas como que bastante sencillas. Y cuando vine para aquí por primera vez con unos amigos, pues esta fue la primera vez que yo hice un video bien como que trabajado, editado, con mucho pensamiento, como que con tiros ya de antemano planificados. Ya estoy sudando. So que he estado un poco desmotivado con mi contenido y yo pensé que dónde mejor volver a como que revivir el contenido y buscar inspiración y como que revivir esa pasión, que venir donde por primera vez tuve como que esa explosión de creatividad y esa explosión de motivación. So vine al Caño Blanco, tengo la camarita ahí, no traje trípode para el teléfono, so estoy usando la cámara de stand, esa es la que hay, pero vine aquí, realmente me acabo de tatuar, so no me puedo meter al agua por seguridad, se supone que no está ni cogiendo sol, pero estoy bastante cuidadoso, lo tengo así casi todo el tiempo. Y pues no me puedo meter al agua, pero sí voy a tirar fotos, voy a hacer videos, voy a estar hablando de la disciplina y la creatividad. Y pues sí, vamos a ver qué encontramos por ahí. Corillo, estoy subiendo aquí las montañitas del Caño Blanco. Como pueden ver, esto es más básicamente siempre estar escalando por ahí para abajo. Quiero ver cómo se ve el agua desde arriba porque sé que han habido bastantes inundaciones y ha llovido un montón y pues quiero ver cómo se ha afectado el Caño Blanco en ese aspecto. Eso, me senté un momentito para cambiar de lente, pero voy a aprovechar y hablar un poco de lo que quería hablar. Yo soy una persona que soy bien apasionada por la fotografía, por la videografía, por mi YouTube, por todas estas cosas. Pero siempre he sido fiel creyente de que hay una diferencia bien importante en lo que es la consistencia y la disciplina y la pasión por el arte. Yo realmente siempre he fallado en lo que es YouTube, y en los videos, con la consistencia y la disciplina de crear este contenido, ya sea semanalmente, mensualmente, el schedule que le quieran poner. Incluso yo no tengo como que, yo nunca planifico postear semanal, postear bisemanal, postear mensual, porque realmente nunca tengo la disciplina de hacerlo consistentemente. Pero siempre he sido bien apasionado y siempre que tengo la oportunidad o me obligo, como hoy, a hacer un video o contenido, pues siempre es una experiencia bien satisfactoria y que me hace bien feliz. Y pues vine para aquí para buscar inspiración, para buscar motivación y para ver si puedo hacer otro video bastante bufiado y hablar un ratito con ustedes y volver a revivir el canal. So, ya el sol está bien horrible, eso voy a seguir moviéndome. By the way, tengo el 50 en la cámara ahora mismo, estoy usando la cámara de stand. Le voy a poner el 24 porque necesito un poco de amplitud. So, voy a cambiar el lente y voy a tirar un par de fotitos. Ahí pueden ver ahí que por ahí corre el agua. Cuando nosotros vinimos, nosotros literalmente nos sentamos como por aquí, nadamos todo esto, nos metimos por ese rotito por ahí y estamos sintiendo la presión del agua bien brutal. Y en verdad es una experiencia bien cool, no se siente bien Indiana Jones. No sé si lo escuchan, pero ahí está el waterfall, tienen que verlo. Vean. Pueden ver la corriente está ahí. Ok,
Okay, so el cielo está bien lindo acá, pero de momento, ups, están cayendo lloviznitas. So, ya mismo yo me voy. Pero en verdad ha sido estupendo. Hay unas mariposas aquí bien coquetas. Mira esa. Ahí hay una, no sé si la ven. La quiero espantar. Esa puntita es una mariposa. Déjame ver. Ya, la verdad no me tiene miedo. Y hay un montón. ¿Sabes qué? Yo me molesto conmigo mismo. No sé si me escuchan si no pongo subtítulos. Yo me molesto conmigo mismo porque esto es lo que a mí me gusta hacer. A mí me encanta explorar, a mí me encanta documentarlo, a mí me encanta tirar fotos. Entonces, a veces como que uno se pone tan charro y tan desmotivado que uno lo que quiere es quedarse en la casa. Y mira, yo entiendo, siempre uno necesita un poco de downtime. Uno tiene que decompress, pero yo siempre he sido fiel creyente que la naturaleza es un súper buen, una súper buena herramienta para hacerte sentir mejor. Por si tú te sientes overwhelmed o estás molesto o necesitas como que relajarte un momento, pues no hay nada mejor que tú irte a un lugar seguro, pero bastante solitario, donde no estés rodeado por todo el bullicio, todo el revolú de la gente, y tú puedas como que chillar y pensar y liberar las cosas. Entonces, a pesar de que esto es súper bueno para mi salud mental, también me encanta crear contenido, me encanta documentarlo, me encanta conocer sitios nuevos de la naturaleza, y obviamente Puerto Rico está repleto de sitios bien buscados de la naturaleza, so, como que yo tengo que automáticamente motivarme para hacer esto más. Ya no sé si me ven aquí, pero la tentación es demasiada. Voy a meter las piernas, no voy a meter el tatuaje, so. Porque yo vengo a nadar. Un montón esa pick-up ahí, viejita abandonada. So, le voy a tirar unas fotitos rápido. Y pues tratando de irme de aquí, vi como 700 fotos bien gufiadas, so, tengo un par de fotos, tengo un par de videos, el video va a salir muy pronto. Y nada, ahora voy a ir de camino hacia casa y lo que me encuentre en el camino lo voy a chutear y lo verán al final del video. So,